Eh, pasamos a una categoría, ¿cierto? Que es, eh, pues no, Mira que es la favorita de, de, de Joe, entonces vamos a darle el honor de que le inicie. Cositas que nos molestan, entonces adelante, Joe, date banquete. Bueno, o sea, lo dije en, en la categoría de qué envejeció bien, qué, qué envejeció mal. En esa no tenía nada, en esta tengo muy pocas, en verdad, porque en verdad esta película está muy, muy bien hecha, encuentro okay. pocas cosas que me disgusten. Eh, pero una de las cosas que no me gustó, que no me gusta mucho, este, fue todo el tema ¿no? de, de por qué el padre daba la información a su, a su abogada como por cuenta gota. O sea, eh, eh, con la carta, la sacó entonces un tiempo todo después. El, el, el tema de la grabadora nunca ni siquiera lo mencionó, hay ¿eh? una grabadora con el juicio, mm -hmm. no, para el caso, o sea, como esa, esa poca cooperación, o sea, que obviamente es por un tema de, de guión, probablemente en la vida real, a lo mejor si eso pasó así como lo ponen, están ahí, probablemente hayan tenido todo, pero, o sea, eh, eh, como lo ponen en la película, como, ah, ahora te doy esto, entonces ya pasamos esto, entonces ahora te doy esto, eso, eso de darlo por cuentagotas es como un poquito real en un tema de un juicio, no, no me gustó mucho eso. Y disculpa que te interrumpa yo, pero está relacionado y yo, y yo lo traigo como lo que más me molestó la película, pero va ahí. Entonces creo que lo podríamos hablar de una. O sea, el tema de que, o sea, de que no, yo sé que el padre Moore dijo que él le había prometido, digamos, al doctor Carrara que no iba a mencionar su participación, ¿cierto? Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué clase de abogado era Erin también? O sea, porque ya no supiera que el doctor Carra estuvo en el exorcismo. Porque toda uh -huh. la familia estuvo ahí, Jason estuvo ahí, Ella habló con todos los implicados. Puede ser que el padre Moore prometió no, no, no revelar eso, pero, los pero demás, ¿no? toda la familia, todos los demás, y como Erin, no iba a saber que hubo, que hubo un doctor en el exorcismo. Claro, y si, y si tú querías, o si tú eres la familia que al final querías ayudar al padre a que no lo condenaran, hey, tú le dices, eh, hey, aquí también tuvo este tipo, lo Exactamente. puede ayudar. Doctor, no Exactamente. Sí, sí, eso también tuvo medio el pedo. Eh. Leí la otra que tengo, es que, este, que me molestó un poco fue que, o sea, que fuera encontrado culpable, pero entonces después dicen que no, el mismo jurado que no le quieren poner condena. Entonces, ¿por qué rayo no lo declaras no culpable? Exacto, exacto. Ya declararon no culpable, o sea, si tú piensas que, hey, ya cumplió la cosa, hey, ahí, y se pusieron de acuerdo el jurado. Vamos a declararlo culpable, pues ya está. Exactamente. Tan sencillo como eso, o sea, ¿por qué declararlo culpable? Eh, o sea, eso, si tú lo eh, ves... eso solo tendría una explicación lógica. ¿Cuál cuál sería? A ver, yo pienso que nada más tiene una. ¿Cuál creen ustedes? O sea, que es? Mira, mi, mi razonamiento para, para declarar culpable a alguien sin condena es que si fuese un, un civil normal, o sea, si si a ti te encuentran culpable tienes un récord policivo tachado. Y te dificulta la vida. Ok, no te estoy metiendo a la cárcel, pero te estoy dando la vida, te estoy dificultando tu vida porque asesinaste a alguien. Right? O, o fuiste parte de la, de la muerte de alguien. Un homicidio culposo. No sé el término legal exactamente. Pero el tipo pertenecía a la iglesia. Si el tipo estaba en la iglesia, no le iba a faltar nada. Entonces, el, el, la mancha en su récord policivo realmente que tanto representaba. Yo Entonces, tengo una explicación, digamos, un poco más lógica. Que me parecía sea. que no tenía sentido. ¿Cómo? Que yo, yo creo que yo, yo tengo una explicación que me parece un poco más lógica. Aquí, se, aquí les va. Yo pienso que eh, algunos de los miembros del, del, del jurado debió, debió haber tenido como algún tipo de experiencia con el tema legal, ¿cierto? Y que la decisión fue declararlo culpable, pero luego que no cumpliera condena, porque si lo declaraban no culpable o inocente, entonces tendrían que admitir que Emily estaba poseída. ¿Sí? O sea, y, y, y entonces eso hubiera como creado o dejado, digamos, establecido un, un precedente, ¿cierto? Jurisprudencia. Exactamente. Sí. O sea, que, que es como cuando los abogados dicen, bueno, en el caso, digamos, ¿no? De... de, Ajá, un del, legal. de ¿no? El pueblo contra el padre Richard Moore. Entonces creo que por ese lado, entonces como que alguien debió haber sabido en el jurado que era como que bueno, si nosotros lo declaramos no culpable, entonces va a quedar, digamos, ahí como un precedente legal y eso entonces puede abrir, digamos, entonces una caja de Pandora para futuro que lo van a utilizar, digamos, entonces pues como como, como un tema, un argumento uh -huh. para que se declaren otras cosas similares. Pues esa es la única explicación lógica que le puedo hallar. Te, te la compro, te la compro a medias. Porque ellos sabían, o sea, listo, que ellos deciden declararlo culpable para evitar el precedente legal. Pero el jurado no tiene incidencia sobre la condena. Pero ese Eso es un tema juez. ya de la jueza. Sí. Exactamente. Entonces, o sea, y, y entonces para confirmar tu teoría, ellos lo declaran culpable y estaban dispuestos a que el tipo pagara la pena que tuviera que pagar para evitar el precedente. Ahora, ahora, ahí digamos lo, lo, lo increíble, no es que el jurado haya hecho una recomendación, porque lo, los jurados usualmente hacen recomendaciones. Lo que pasa uh -huh. es que los, los jurados no hacen recomendaciones ahí en el acto, porque la sentencia damos uno de los temas más sensibles cuando se tratamos de, de juicios. Sino lo, lo que es verdaderamente increíble es que la jueza lo había aceptado ahí en el acto. Entonces eso te llevaría a la conclusión de, bueno, de que la jueza entonces tenía una agenda propia, ¿cierto? A lo mejor era... Estaba predispuesta. ¿eh? Era cristiano-católica, entonces simplemente quería, sí, obviamente, pues que tampoco quiso que el, el padre cumpliera pues, entonces una condena. Es la única explicación lógica también. Lo cual me molesta porque, volvemos, encuentras a alguien, no fue un homicidio accidental, no es como que atropelló a alguien porque esa persona se, se tiró a la calle y él iba a alta velocidad... Sí, se interrumpió una Estamos llanta. hablando de, de, de que la acusación es que él había ayudado a que ella muriera. Pero ahora, si, si nos vamos a, a lo que tanto le hemos aplaudido a la película al final, entonces, si hubiera sido culpable y, lo, y le, mandan, le meten una condena larga, entonces hubiera sido un voto a favor de la ciencia. Si hubiera sido inocente, hubiera sido un voto a favor de la religión. Uh -huh. Creo que al final del día algo que me termina molestando es parte digamos, de lo brillante de la película y es que lo declaran culpable o sea le dan el voto a la ciencia pero no le meten una condena dándole un voto a la religión entonces lo dejan en el, en el, el medio balance. el balance perfecto y algo que nos debió haber molestado contribuyó digamos entonces a lo brillante que es la película qué opinan exactamente te la, la compro completamente de acuerdo o sea fuimos víctima de lo que quisieron hacer los cineastas y nos molestó porque ellos querían que nos molestara, no porque Exacto. fuese un error de la película. Entonces yo trajo algo que le molestó y ahora se lo volteé para que fuera algo que le gustara. Hey, yo lo traía ¿Qué? también. Ah, bueno, ok. Entonces, bien, bien. Entonces, Buenas. y creo que tú también lo traías, Fred. No, yo traía el <laughs> tema, digamos, de, de, que, de, de que la jueza entonces lo comprara en el acto, sí. Eso sí me molestó. Ok. okay. ¿Qué más, Joe? No, esa era todo lo que tenía. Ralphie, eso era lo que yo traía. Ok, yo sí tengo un par de cosas más. Ok, a ver. Eh, primero, o sea, y esto es un tema ya, son temas como de, ¿sí? personales de, de la película. Nunca supimos realmente qué fue lo que hizo el mentado James Van Hopper, ¿cierto? Que lo mencionaba al inicio. Ya después <laughs> Probablemente, supimos... si, si mató a alguien, probablemente asesinato. No, 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 no sea, pero eh, exactamente. sí, O sea, pero al inicio no sabemos qué había hecho. Ya después, cuando se anuncia que mató a una pareja, después que ella lo, lo dejó libre. Pero de todas uh -huh. maneras, o sea, creo que ese nombre lo mencionaron como 35 veces en la película, entonces. Más que el de Emily. Más, exactamente, <laughs> eso fue lo que me molestó. Mencionaron más a James Van Hopper que a Emily Rose. Eh, ok. Eh, una pregunta, vamos, o sea, creo que es de esperarse entonces, o sea, en la, en la escena en el dormitorio, la, la, la primera escena, entonces debemos asumir entonces que ahí empezó la posesión de Emily, o sea, ahí se le metió el. El espíritu, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿O se le metió después? No, yo creo que, yo creo que fue, fue ahí. Tuvo que haber sido ahí porque, digamos, en, en, en la escena en que ya está en el salón de clase, la que ustedes han dicho, y sale corriendo para meterse a la iglesia, ya estaba poseída ahí, ¿cierto? Porque sí, yo no sí. creo, digamos, que en la iglesia la hayan poseído. No, 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 ella ya estaba poseída ahí. Eh, o sea, para mí el momento de la posesión, digamos, la posesión simbólica es cuando ella está en la cama. En el dormitorio. ¿cierto? El espíritu le, le agarra y le, le... Agarra los brazos, le moviliza y se le monta encima. Sí, la hunde. Okay. Exactamente. Y si nos guiamos por el antecedente de, de películas de terror, siempre está como que eh, la posesión se le monta encima el espíritu y abre la boca y le entra por la boca. Ok, Entonces, bueno. Y, y esta, esta es una grande, ¿cierto? Porque incluso el padre Morel dice... Desde el momento en que, en que la tecnología estuvo disponible, hemos grabado, digamos, con grabadora de audio los exor exorcismos, pero la cámara de video está, pues, estamos hablando, digamos, en el 2005. Pero, pues, ¿por qué no grabar el video? ¿Cierto? Oh, pues si iba a grabar audio, ¿por qué el, no si grabar no lo, con video? los video? Podían grabar desde que había Super, eh, super ¿Todo? 8, ¿Todo, pero todo, he hecho totalmente. el formato este. Entonces, ¿por qué no graba con video si el padre menciona el tema de la tecnología? O sea, el 2005 bueno. no es que una Handycam o lo que sea que fuera muy cara, ¿cierto? ¿Qué opinan sí. ustedes? O sea, eso no, ya, que porque, ya en ese momento estaban disponibles era... las las, las DV recorders, las de video digital, o sea, que ni claro. siquiera tenían el tape. ¿Por qué sí. no. Sí, porque la película es basada en un hecho del 70, pero no era en el 70, obviamente. No, Exactamente. No, no, no. No, 70. Entonces ese temita me molestó un poco, especialmente porque él menciona el tema de que desde la, desde que la tecnología está disponible, las grabamos en audio. Y yo, bueno, pues porque no la graba en video, porque el, yo, o sea, el impacto hubiera o sea, sido mucho mayor. Sí, sí, bueno, o sea, no sé, o sea, eh, 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 a lo mejor eh, eh, el video requería a alguien que grabara, qué sé yo, o sea, no, no querían, de, de repente donde tuvieran era más fácil tener un, una de esas cosas en el bolsillo grabando que, que de repente sí. una cámara. Vamos a, de, okay. a, a, a buscar no, o sea, una explicación que no tiene mucho sentido, pero que es posible. Bueno, y lo último que traigo, digamos, entonces es, no tiene que ver con la actuación de Laura Lini, pero estamos seguros de que Erin Brunner era una buena abogada, porque la cosa que hemos hablado, el tema, digamos, pues, ¿no? De, de cambiar como el argumento en medio, digamos, ¿no? Del del, del del juicio, el tema, vamos, ¿no? Del hablar, digamos, entonces dice, por el tema de la posesión, no está como lo suficientemente preparada para rebatir, digamos, entonces el tema de los. De los argumentos médicos que se presentan. Sí, digamos, un ejemplo, el tema de las cuerdas vocales, o sea, pues yo creo que es bien, bien sabido de que pues, los seres humanos contamos con dos cuerdas vocales, pero pues no la puedes activar en el momento, ¿cierto? Entonces que ya debió haber enseguida haber buscado un experto médico y que dijera o sea, si es cierto lo que está diciendo el fiscal, que Ajá. los seres humanos contamos con dos juegos de cuerdas vocales, pues no la podemos activar y desactivar hacia lo loco. Sí. Exactamente. Sí. La, la gente que la puede hacer es altamente entrenada y, y son eh, raros en, en y, la y, naturaleza. Y, pues. y, y, y ojo, ahí sí me parece que hubo un pequeño desbalance porque prácticamente el fiscal tenía una respuesta para todo de todo. O sea, hasta para, hasta para el estigmata que era con la cerca. O sea, es lo que le decían, todo. tenía una respuesta para sí. todo. O sea, y, eh, y, por, y por eso le pongo... Estuvo Entonces, muchísimo real... mejor preparado. Entonces la otra... Como que. Eh, por eso le digo. una eh, noche para el caso esa. Era. Por eso era duró tanto tan tiempo buena como Junior entonces, Partner. Por lo que, que mencionaste hace un momento, como tú entras a un juicio y no sabes quiénes estuvieron en el exorcismo, sí, o sea. Eh, entonces, por eso les digo, era tan buena abogada, eso fue un tema vamos, que también se me quedó. Al final, quizás no, no era tan buena y por algo no era socia, ¿no? No era socia. Exacto, esa es la explicación de que fuera Junior Partner tanto tiempo. Exactamente, sí. Entonces, quizá un poquito overrated como abogada. La Erwin, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieran mencionar? No. Ok, esas fueron las cositas que nos molestaron muy bien a esta categoría. Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció y si tienen algo que les gustaría agregar. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.